Hola a todos, les voy a mostrar cómo descargar e instalar MyOpenLab en Windows. En otros videos les he mostrado cómo instalarlo en Linux, en Raspbian, en OpenSUSE, en Ubuntu. En esta ocasión les voy a mostrar el procedimiento para Windows. Entonces, bueno, nos vamos a la página myopenlab.org y vamos a la sección de descargas. Aquí en descargas vamos a encontrar la versión más reciente. Como habrán notado, para Linux y Mac es la misma versión, pero para Windows tenemos tres versiones. ¿Por qué? Porque Windows en sí como sistema operativo puede ser de 32 bits o de 64 bits. Si tenemos el de 32 bits, le podemos instalar Java solamente de 32 bits, entonces no habría sino una versión. Para Windows de 64 bits podemos tener instalado Java de 64 o podemos tener instalado Java de 32. Entonces por eso hay esas dos versiones distintas para poder hacer funcionar los drivers, ya que los drivers, por ejemplo para comunicación con Arduino, vienen de diferentes arquitecturas. Entonces puede ser de 64, puede ser de 32. Bueno, entonces lo primero que debemos verificar antes de descargarlo es en propiedades, equipo, propiedades, qué versión de sistema operativo tenemos. Entonces acá podemos ver que dice tipo de sistema, sistema operativo de 64 bits. Entonces para este caso, en mi caso tendría que descargar Windows de 64 bits y ahora vamos a ver qué versión de Java tenemos. Entonces voy a ver aquí en inicio cmd, que es la terminal de Windows. Vamos a escribir el comando java guión version y ahí nos muestra que dice java hotspot 64 bit server vm. Es una máquina de 64 bits. Entonces, como ya he comprobado, tengo Windows de 64 y Java de 64. Entonces tendría que descargar la versión, esta versión de acá, Windows 64 Java x86. x86 quiere decir 32 bits. Bueno, entonces yo ya la descargué, la tengo acá en descargas. Entonces van a tener un archivo comprimido zip. Yo aquí tengo la versión 3.12.0 porque yo tengo versiones más adelantadas que están en desarrollo, ya que pues yo soy el desarrollador principal del proyecto. Voy a darle acá 7 zip y le damos extraer en distribución Windows 64, Java 64, 3.12.0. Entonces ahí empezará a descomprimir el archivo y ya les voy a mostrar entonces qué haremos en ese momento. Esta myopenlab.de era la página original. Si nos vamos a la página, a la zona de descargas, vamos aquí a descargar MyOpenLab. Hasta aquí solamente publicamos hasta la versión 3.10.0, que incluso acá tenemos una nota de que tiene un pequeño error que también ya fue corregido, pero en esta página probablemente ya no vamos a publicar más versiones, así que les recomiendo entonces empezar a usar ya myopenlab.org. Inclusive ahí tenemos un foro, documentación, un blog y demás. Les comento esto mientras va descomprimiendo el archivo de la distribución. Entonces aquí tenemos inclusive una galería en la que mostramos imágenes de cómo luce, digamos, el software con varios de los elementos que hemos desarrollado. Aquí podemos ver como la primera imagen es la interfase para Arduino, entrada y salida actualizada. Ahí se ve, digamos, este es el panel frontal, este es el panel de circuito. Acá tenemos otro ejemplo de variables, casi como variables locales, globales, que antes no funcionaba sino solamente para dobles. Ahora funciona para otros tipos de datos como string y entero, string entero y booleano. Estos son otros ejemplos sencillos.
de otros elementos, por ejemplo, sliders y elementos de texto multilínea. También hay pues la parte del foro para que se registren y puedan hacer sus preguntas y compartir con la comunidad. Preguntas frecuentes para que encuentren respuesta rápida antes digamos, de hacer preguntas en los foros, y eso podrían encontrar de pronto ya su pregunta aquí. Listo, entonces vemos que ya terminó de descomprimir. Entonces nos vamos a la carpeta distribución Windows 64, Java 64, y ahí vamos a encontrar unos archivos. Entonces, para Windows nos sirven los .bat. Entonces, hay uno que es start.bat y otro que es start Windows con jdk.bat. Vamos a usar start porque start con jdk es cuando se tiene instalado el Java Development Kit, pero para nuestro caso no es necesario. Entonces, también tenemos ahora un ejecutable para Windows que está aquí, myopenlab versión 3.11, y este es un .exe. Entonces, si queremos, podemos enviar un acceso directo al escritorio y lo renombramos, lo dejamos como myopenlab versión 3.12.0 en mi caso, y lo ejecutamos. Si Java está instalado correctamente, debería, digamos, ya iniciar la distribución. La primera vez que tratemos de iniciarlo, nos va a salir esta ventana. Voy a minimizar aquí esta ventana en la que nos pide aceptar la licencia, porque la licencia de MyOpenLab es la GPL versión 3, pero también especifica que hay elementos que no necesariamente están publicados bajo la misma licencia. Entonces, bueno, le damos a aceptar. Nos pide elegir el idioma. Tenemos tres idiomas por el momento: alemán, inglés y español. Vamos a seleccionar español. Le voy a dar OK. Entonces, acá nos va a crear una carpeta en la que nosotros podemos guardar elementos hechos por nosotros. Entonces, le doy siguiente. Y acá nos dice que si queremos restaurar unos elementos que trae MyOpenLab, entonces le voy a decir que sí. Ya después de estas primeras configuraciones, entonces nos lanza la ventana y aquí tenemos la interfaz de MyOpenLab. Entonces, bueno, tenemos aquí pues los típicos menús al estilo de las aplicaciones de Windows. Aquí en la parte de ayuda tenemos lo de la página principal, que nos va a abrir las dos páginas que le mostré ahorita, las páginas de myopenlab.org y myopenlab.de, la página del foro. Acá hay una página de tutoriales, que es donde están los vídeos del canal de YouTube, y donde notificar un error y la información de la aplicación. Entonces, en información de la aplicación tenemos la licencia, tenemos aquí en detalles de Java, digamos, todos los detalles de Java, de la máquina, del tipo de separador de archivos y demás, y la arquitectura del computador y otro tipo de información técnica importante. Aquí tenemos los drivers que tiene cargados y demás. Entonces, démosle cerrar ahí. En la ventana de la izquierda, donde está la ventana que dice proyectos, tenemos una carpeta que se llama Virtual Machines. Esta carpeta es de los ejemplos que trae MyOpenLab. Entonces, les voy a mostrar en los ejemplos en inglés. Aquí en Gauges tenemos uno de los elementos que se han actualizado, por ejemplo, en esta versión, en la 3.12.0, que son los elementos indicadores como estilo de aguja. Entonces, aquí ya le di clic derecho a abrir, aunque se le puede también dar doble clic, y podemos ver que tenemos el panel de circuito y el panel frontal. Entonces, en el panel de circuito tenemos la programación, y en el panel frontal tenemos lo que se ve, la parte visible para el operador. Aquí tenemos, estos son unos elementos de texto. Entonces, como pueden ver, cuando me paro sobre el elemento, tenemos aquí al lado una ventana que es la ventana de ayuda. Es como una ventana que le va mostrando a uno la documentación que hay de los elementos. En esta le especifica, dependiendo de digamos, de la documentación que tenga,
las entradas, las salidas, el proceso que hace y en dónde puede encontrar un ejemplo. Entonces, está en inglés y en alemán. Bueno, entonces voy a minimizarla. Y como podemos ver acá, es muy sencillo. Acá lo que tenemos, les voy a mostrar corriendo la máquina. Entonces voy a darle acá en el símbolo de play. Entonces él me ejecuta este código. Como podemos ver, es un control. Cuando yo muevo el control, él va a hacer cambiar el valor. Lo voy a dejar en 35 y el indicador me va a mostrar lo que hay en el control. Aquí lo estoy moviendo manualmente y aquí tenemos un botón que nos va a permitir cambiarlo automático, que es o sea, un generador aleatorio. Entonces ahí vemos cómo el indicador empieza a mostrarnos valores aleatorios entre 0 y 100, que es lo que podemos ver aquí en el código. Entonces voy a detener la máquina, a detener el VM y les muestro acá en el código tenemos un generador de pulsos, un temporizador, un generador aleatorio, nos saca un número, ese número lo multiplica por 100 y aquí tenemos un selector. Entonces, tenemos este botón, el botón nos va a decir, nos va a mostrar en este indicador, que es el que vimos acá, este LED, si está prendido o está apagado, y también nos va a controlar este selector. Entonces, si el botón está prendido, nos manda el valor aleatorio. Y si el botón está apagado, nos manda el valor del botón que maneja el usuario. Entonces, el botón que maneja el usuario está en tipo entero, por eso el cable azul, lo convertimos a doble y se lo mostramos por este indicador de acá, que es el que vimos a este lado. Y sale para el otro indicador, que está aquí, numérico. Y también para nuestro indicador estilo de aguja. Listo. Entonces, por el momento esa sería una aplicación básica. Vamos a cerrarla. Es uno de los ejemplos que van a venir en la distribución 3.12.0. Y para la parte de gráficos también se actualizaron. Entonces, los gráficos no tenían muchas opciones para mostrar, digamos, por ejemplo, gráficos de barras y demás. Entonces decidí actualizar eso. Y como lo pueden ver, este es un ejemplo. Ahí tenemos con este botón le cambio los valores que le estoy ingresando al gráfico y ahí podemos ver, digamos, ahora uno de las actualizaciones que se hicieron para esos gráficos. Entonces voy a cerrarlo y les voy a mostrar. Entonces, acá en la parte de panel frontal voy a seleccionarlo, me salen las propiedades que puedo cambiar y acá donde dice tipo de punto puedo cambiarlo para poder ver otros estilos, por ejemplo. Ahí hay 13 puntos. 13 puntos que podemos elegir. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, 13, que sería el máximo, es la misma barra pero invertida. Y así, pues hay varios estilos más con puntos y demás. Entonces, eso vendrá en la distribución 3.12.0. Bueno, voy a cerrarlo. Y esa sería la instalación de MyOpenLab en Windows. Entonces, pueden visitar la página, ahí encontrarán videos, el foro y demás para que puedan seguir el proyecto. Pueden seguirnos en Facebook, en la página MyOpenLab Colombia y en el canal de YouTube. Gracias.